Si te han dicho que los tintos van con carne y los blancos con pescado, te han engañado. Hoy te traemos unos trucos con los que no volverás a ver los blancos con los mismos ojos. Un blanco puede ir bien con pescado, sí, pero también con carnes, verduras, salsas picantes... ¿Sabes por qué? Porque no todos los blancos son iguales. Rioja, por ejemplo, tiene blancos de 9 variedades diferentes. Y además se elaboran de diferentes formas. Pero lo vamos a resumir en dos grupos. Por un lado tenemos blancos jóvenes sin crianza, que son vinos más refrescantes. Y por otro, blancos fermentados en barrica, que son vinos más potentes. Se mantiene más el sabor del vino con la comida. Vale, vale, vale. Pero, ¿un blanco joven con qué queda bien? Sushi, pescados y mariscos a la plancha, ensaladas... ¿Y los blancos con crianza en barrica? Con platos más fuertes, como pescados, pescados azules o pescados con salsas, carnes blancas, por ejemplo el pollo o el cerdo que pueden ir con o sin salsa, pastas, incluso una pasta con salsas roquefort. Un montón de opciones. Como ves, en función del blanco que elijas, puedes acompañar casi todas las comidas. Oye, yo tengo hambre ya. Pero antes nos tomamos un vino, ¿no?